Señor Roger Torrent, 65 votos. Señor José María Espejo, 56. En blanc, 9. Queda, doncs, proclamats el señor Roger Torrent i Ramió como presidente del Parlamento de Cataluña. En los próximos días va a ser contribuir a la restauración democrática que pueda y que permita respetar el resultado de las urnas. ¿Qué mejor signo sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos? ¿Qué significaría el primer peldaño, el primer paso para la normalización de la restauración democrática? Invito a todos a hacer el esfuerzo que permita llegar a ese punto para que se puedan dar las condiciones para el inicio del necesario, imprescindible proceso de diálogo y de negociación con las autoridades españolas. Bueno, estoy un poco sorprendido de la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este peligroso criminal quiere ser detenido. Es algo muy, muy delirante. Francamente, lo que explica la debilidad de esta posición. El respeto al otro. El respeto a las ideas que representa el otro. Y yo soy el presidente elegido por el Parlamento en 2016. Y hay una gran mayoría en nuestro Parlamento para nombrarme presidente ahora. Y eso es parte de la solución. Por eso quiero invitar a todas las partes en este conflicto a hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir resultados positivos. Mi vuelta a Barcelona no solo sería una buena noticia para el pueblo catalán que apoya nuestra causa, sino también para el pueblo español y para la democracia española. Carles Puigdemont ha llevado el procés hasta Dinamarca, invitado por la Universidad de Copenhague. Ha corrido el riesgo de ser detenido, aunque la justicia española finalmente no ha cursado la euroorden. El expresidente catalán ha insistido en la vía del diálogo. El 21 de diciembre, el pueblo catalán envió un mensaje a Europa y al mundo. No nos rendiremos al autoritarismo. Pese a las amenazas de Madrid, pronto formaremos un nuevo gobierno. Y es hora de negociar. Es hora de poner fin a la represión y encontrar una solución política para Cataluña. Además, ha denunciado la protección que, en su opinión, está dando la Unión Europea al gobierno de Mariano Rajoy. Porque lo que está en juego aquí es la idea de democracia en toda Europa, y no solo en mi país. Minutos antes, el presidente del Parlamento confirmaba a Puigdemont como candidato al debate de investidura que tendrá lugar la próxima semana. Certifico que l'únic candidat proposat ha estat el senyor Carles Puigdemont i Casamajor. Puigdemont explicará este martes si seguirá o no en Bélgica y dará detalles de su estrategia para una investidura que se prevé compleja. ¿Qué quiere demostrar con este viaje, señor? Vaya documento, ¿eh? ¿Puede ocurrir ahora en Dinamarca lo que ha pasado en Bélgica, señor Puigdemont? ¿Vale, vamos a la capacidad de salida? ¿Qué
¿Quieres contar con nuevos apoyos? Las que tenemos aquí, que ahora mismo estamos en medio de unas... No me puedo creer. ...de salida automática. La seguridad, los periodistas, el señor Puigdemont... La verdad es que la situación es... Vamos a tener que dar la conferencia... Si yo pretendiera ejercer de diputada o incluso de vicepresidenta desde el Caribe. Por tanto, el señor Puigdemont no tenía ni tiene ninguna posibilidad de seguir en esa dinámica y yo lo que pido es que deje de dar espectáculos, que para los que nos tomamos la política en serio y nuestro trabajo en serio es avergonzante ver lo que se está dedicando a hacer. Yo creo que los poderes del Estado han demostrado a lo largo de todo este tiempo y de estos meses una gran fortaleza. Yo creo que ayer se volvió a demostrar. Esa es quizá la mayor debilidad que está experimentando Puigdemont y su entorno, la fortaleza del conjunto del Estado de Derecho. ¿Nerviosa? Per... Bon dia. Nerviosa no, no? Contenta. Buenos días. ¿Qué tal? Bon dia. ¿Está contento? Muy contento. ¿Sí? Bon dia. ¿Cómo va a ser la investidura? ¿Ya lo saben? Bon dia. Bon dia. ¿Nerviosos en aquest dia? Pronta la... Els de Sabadell. Molt bé. Bon dia, senyor Domènech, què tal? Bon dia. Com afronta la votació de la mesa? Estic segura, però és igual. Sí, que és igual. Buenos días, senyora Rovira. Bon dia. Saben ja com serà la investidura? Oh.